Hace un chingo, pero un chingo de años atrás, una supergigantesca bestia de 10 colas era el terror de la humanidad. Los humanos, al no tener chances de ganar, deciden dividir el poder de la bestia en 9 partes. No 7, no 5, no 10, 9. No sé por qué. Estas partes fueron selladas en niños de distintas partes del mundo. Una de estas termina en el interior de esta pelirroja a la que todo el mundo le hace bullying. Digo, como si ellos tuvieran el cabello normal. ¡Ay, ya cállense todos! Pero bueno, un día la secuestran para robarle el poder que tiene sellado en su interior. Y cuando parecía que nadie iba a rescatarla, aparece uno de los personajes más cool de toda la serie y la termina salvando. Y como toda historia de amor, se enamoran. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente. Para acariciar. Crecen, empiezan a vivir juntos. El vato se convierte en el nuevo Hokage, líder de la aldea. Y hasta tienen un hijo güerito a quien llaman Naruto. Pero como en toda historia de amor, todo se va a la mierda. Ya que al momento de dar a luz, esta se debilitó tanto que un misterioso enmascarado dijo: ¡puta, qué ofertón! Y aprovechó para liberar el poder que había sido sellado dentro de ella, materializándose en un super enorme zorro de 9 colas. ¡Más acá! Controlado por este misterioso enmascarado, el zorro empezó a destruir la aldea, matando a quien esté en su camino. ¡Rar, pf, rar, pf, rar, rar! ¡Nos pasa! ¡Nos pasa! ¡Nos ataca! ¡Sálvese que pueda! ¡Ah! ¡Ah! Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Cuando parecía que los inútiles con sus cuchillitos ya no podían hacer nada más y todo había valido madres, aparece el papi Hokage, líder de la aldea, tan cool como siempre, y le hace el pare al zorro y al enmascarado ese. Bueno, este, al tampoco tener chances de ganar contra la bestia, decide dividir el poder del zorro y sellar la mitad en él y la otra mitad en su hijo recién nacido. ¿What? Digo, hay que ser un padre bien ojete como para meter un monstruo de 9 colas en tu hijo que apenas tiene minutos de vida, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Hay peores padres todavía. ¡Para eso tienen hijo! No. Obviamente el zorro, que es astuto y no torpe como tú, se da cuenta y dice: no, ni mergas, a mí no me encierra nadie. Así que intenta matar al niño, pero ambos padres, en su afán por protegerlo, terminan siendo atravesados cual brocheta fuesen. Los padres morirían dejando al niño solito y huerfanito con un zorro de 9 colas en su interiorcito. Este crecería sin saber quiénes fueron sus padres, sin saber que tiene una bestia en su interior y siendo odiado por toda la aldea, ya que en él lleva la bestia que atacó a la misma y mató a mucha gente. Él es el muchacho. Escuché que fue el único que reprobó. Pues se lo merece. Pero qué gente tan hija de p***. En vez de tenerlo como un dios porque gracias a él y al sacrificio de sus padres viven en paz, lo tratan como basura. O sea, no les basta que se haya quedado huérfano y haya aprendido a vivir solo toda su vida. No como tú, que ya casi tienes 30 y aún no sales de la casa de tu mami. Digo, cuando los niños pierden a su madre, viven una situación de desamparo terrible. Y Naruto, en vez de guardar rencor contra la aldea, largarse de ahí y jurar venganza, que es lo que cualquiera hubiera hecho, decide quedarse para convertirse en el próximo Hokage y el mejor ninja de la aldea, para así cerrarles el hocico a todos. Uf, creo que es de las intros más largas que hice para contarles una historia. Pero bueno. Hola, YouTube y gente desconocida de internet. Para mí siempre serán desconocidos, ¿ok? Él no hace que las p*** se pongan en fila. Este es el primer video del 2020. ¿Quién lo diría? 2020 y sigo con vida. Que tengan un buen inicio de año aquí, Ricardo, bendiciéndoles. Y nadie me bendice a mí. Y no la caguen como cada año. Mis objetivos este año son romper la... ¿Qué te importa? Despertar el Sharingan y bañarme. ¿Quieres que explote el universo? Mojarse bajo la lluvia cuenta como... ¿baño? Todos me pedían que resuma Naruto solo porque les da hueva verse tanto relleno. Así que me siento usado. Arre que no. Si vamos a resumir Naruto, necesitamos... ¡esto! Alto Virginia. ¡Virginia! Ahora sí me callo porque este es un anime... muy largo. Naruto, un ninja adolescente. Aquí nuestro protagonista es Naruto, un güerito simpático, torpe, adicto al ramen y a la marucha. No me extrañaría que se muera de cáncer en un futuro, pero bueno. A este le encanta ir por ahí excitando a la gente, usando la única habilidad que puede hacer: un montón de clones igual de torpes que él. Además de estar enamorado de su compañera pelirrosa Sakura. O Sakura, no sé. Otra de las protagonistas con doble personalidad que... bueno, no tiene mucha importancia, porque solo se la pasa diciendo Sasuke-kun en toda la serie. Sasuke-kun. ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¿Y qué
quién es Sasuke-kun? Pues el típico niño guapo con poderes oculares más conocidos como Sharingan. Ojos capaces de hacerte ver ilusiones dentro de las ilusiones. Ya saben, el chico cool del salón con la que todas las niñas sueñan. ¿Por qué todas están obsesionadas con él? ¿Qué tiene de interesante este tipo? Al igual que Naruto, él es huérfano ya que su hermano mayor mató a sus padres y a todo su clan escapando así de la aldea. No me gusta tu historia. Dejando solo al pequeño Sasuke con vida. Así este crecería lleno de odio con el único objetivo de hacerse fuerte para vengarse de su hermano mayor. Tengo una pregunta. Si quieres saber por qué su hermano hizo eso y mató a todo su clan y bla bla bla. Tranquilo, en un futuro lo sabremos. Ah, este grupo apesta. También están los personajes secundarios, como el gordinflón adicto a las papas que puede meter comida infinita en su cangurera infinita. La que está enamorada del protagonista y siempre para acosándolo. Creo que no me doy cuenta. También está el tipo raro, muy raro diría yo, que tiene garrapatas viviendo en su cuerpo, o sea... ¡Guácala! Está el que siempre anda con su mano, otra que también está enamorada de Sasuke. Y por último, Shikamaru, el tipo más flojo e inteligente de toda la serie, capaz de controlar las sombras, mi personaje favorito y mejor amigo de Naruto. Hay un chingo de personajes más, pero no hablaremos de ellos porque nunca acabaríamos, no mames. Además, algunos solo aparecieron en un momento y creo que después se olvidaron completamente de ellos, como este tipo que si no fuera por él, Naruto nunca hubiera aprendido a hacer clones. Nada. No hay. No existe. En fin, en este mundo ninja existen rangos. El rango más alto es el Hokage. En total hay 5 Kages en el mundo que gobiernan a 5 poderosas naciones. XD. Después del Hokage le siguen los Jounin, luego los Chunin y lo que actualmente son nuestros protagonistas, simples Genin. Son tan inútiles que tienen que andar de 3 acompañados por un Jounin. Y por casualidades del destino, o no sé, estos 4 terminan haciendo equipo. El güero huérfano con una bestia en su interior, el emo vengador huérfano con poderes oculares y, bueno, ella. Junto al Jounin con peinado de escoba más cool de la aldea, quien siempre será recordado por su famosa frase. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria, pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que escoria. Esa frase casi me da un Oscar. Así comenzarían las aventuras de estos 4, recogiendo basura, cuidando perros, sacando hierba, hasta ser guardaespaldas de un viejo, donde tendrían su primera batalla muerte con un asesino mundial y su fiel trapo. Sí, en ese entonces éramos tan inocentes que creíamos que era una chica. En este punto pasarían 3 cosas claves en la historia. Naruto y Sasuke se harían muy buenos amigos, la bestia dentro de Naruto empezaría a despertar y por primera vez escucharíamos este rolón en batalla. Obviamente ganan nuestros protagonistas. No pueden perder porque apenas vamos en el capítulo 7 de... Uf. Después de su primera experiencia con la muerte, nuestros protagonistas creen estar listos para subir de rango a Chunin. Pero para ello, tienen que pasar por 3 exámenes. Y no son los únicos, ya que ninjas de todas las aldeas del mundo llegan para realizar estos exámenes que se hacen cada año. Se va a poner interesante. Aquí conoceríamos a otro montón de personajes más, como el Bruce Lee de la Salada, Neji, otro tipo con poderes oculares que al igual que Naruto y Sasuke es huérfano. También está Kabuto, un 4 ojos que al igual que Naruto, Sasuke y Neji también es huérfano. O el pelirrojo sin cejas que al igual que Naruto, Sasuke, Neji y Kabuto es huérfano. ¿Qué se me hace que la aldea en realidad es un orfanato, eh? Arregue no. En realidad el pelirrojo tiene algo más en común con Naruto, pues él también posee a una de las 9 bestias en su interior. Solo que a diferencia de Naruto, este sí le guardó rencor a la aldea y mató a todo aquel que se burlase o simplemente lo mirase feo. Ellos me vieron feo, así que todos morirán. ¡Wow, wow, 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 wow! Todos estos personajes se reúnen para los exámenes Chunin. En el primer examen tienen que copiar sin ser descubiertos y por pura suerte todos nuestros protagonistas pasan. En el segundo examen tienen que sobrevivir 5 días en el bosque de la muerte, peleando entre ellos por unos pergaminos. Pero con lo que nadie contaba era que en los exámenes había un infiltrado. ¿Quién es nada más y nada menos que el villano principal, Orochimaru? Un tipo tan pero tan blanco como los vampiros de Crepúsculo que quiere apoderarse del cuerpo de nuestro emo vengador. Entonces piensa, creo que voy a chuparle el cuello a Sasuke para darle un poquito de mi poder. Y cuando quiera más, vendrá arrastrándose hacia mí. Pero cuando menos se lo espere, me apoderaré de su cuerpo. Perfecto. Sí, eso haré, dice y le chupa el cuello. Y se va. Los protagonistas pasan el segundo examen y todo fresh. El tercer examen literalmente es un torneo de artes marciales. Ya saben, si no hay torneos en un anime shonen, no sé qué estás viendo porque ese no es un anime shonen. Aquí las únicas peleas interesantes son la de nuestro protagonista con cara de me vale madres todo favorito, que gana con movimientos super hiper mega calculados, y la pelea entre el CJs y el sin cejas. Para mí esta batalla es lo mejor de todo Naruto. Miren nomás esta escena. Brutal. ¡A pelear!
Él está acostumbrado a pelear. ¡Kaioken! Después de darle la putiza de su vida al pelirrojo sin cejas huérfano, sucedería algo que nos rompería el corazón a todos. A este le romperían los huesos del brazo y de la pierna, acabando así con sus días de ninja. Estilo de agua. Jutsu cascada ocular. Los 8 finalistas tendrían un mes para entrenar antes de los combates finales. Sasuke entrenaría con el pelos de escoba y Naruto conocería el personaje que marcaría un antes y un después en la historia. Me refiero a Jiraiya. Un ermitaño pervertido domador de sapos que escribe libros para mayores de 18. Este decide entrenar a Naruto a cambio de que este se transforme en... Bueno, ¿qué es un pervertido? ¿Qué esperaban? ¡No me importa que sea un viejo cochino! ¡Ese viejo es maravilloso! Este le enseñaría un montón de cosas a Naruto, como caminar sobre el agua, invocar sapos y la técnica que sería la más sobreexplotada en toda la serie a partir de ahora, el Rasengan. El Kamehameha de Goku. En fin, ya en el torneo todo iba bien hasta que Bomba Salvaje aparece. ¡Las Fosas! ¡Las Fosas nos atacan! ¡Sálvese que pueda! ¡Ah! No, no son los Fosas, es Orochimaru, quien manipulando a estos tres y a otros ninjas decide atacar la aldea. ¿Por qué? A día de hoy ni el mismo creador sabe por qué lo hizo. En mi humilde opinión, estaba aburrido y dijo: tengo ganas de chingarme una aldea y ya está. El caso es que empiezan a salir serpientes de todos lados, batallas por todos lados, caos, destrucción y muertos por todos lados. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. Sasuke trata de capturar al pelirrojo sin cejas huérfano, pero es fácilmente derrotado por este. Así que Naruto decide enfrentarlo y Sakura, pues... ¡Eres más inútil que Aquaman! Paralelo a esto, el actual Hokage, líder de la aldea, se estaría enfrentando a Orochimaru, quien usando un jutsu prohibido, reviviría al primer y segundo Hokage de la aldea. O sea, esto ya es absurdo. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a Kishimoto? Él hace lo que sea con su historia, así como yo hago lo que sea con mi canal. ¡Eso! ¡Demuestra quién manda! Si yo quiero, puedo terminar el video acá. Pero no lo ves. El caso es que Naruto, después de mucho sudor, sangre, lágrimas y con ayuda de un zapote... Sí, de algo tenía que servir invocar sapos, ¿no? Logra derrotar al tan poderoso pelirrojo sin cejas huérfano. ¿Lo logró? Lo logró. Y usando el jutsu de evangelización, lo vuelve bueno. Y deja de ser malo solo porque Naruto se lo pidió. O sea... Quien no pudo ganar la batalla es el viejo Hokage, ya que Orochimaru, con ayuda del primer y segundo Hokage, logra matarlo. Pero como ya nos enseñó el buen Alphonse, el hombre no puede ganar nada sin dar primero algo a cambio. En este caso, Orochimaru perdió la completa movilidad de sus brazos. Así este ya nunca más podría volver a hacer jutsus o a invocar antiguos Hokages. Oh, eso pensamos. Ni bien acababan de salir de un problema, llegaban otros dos problemitas a la aldea. Dos miembros de Akatsuki, una organización creada con los peores villanos del mundo, quienes buscan reunir a las 9 bestias que fueron selladas y así traer de vuelta al super gigantesco 10 colas que en su momento fue el terror de la humanidad. Se va a poner interesante. Y adivinen qué ninja de la aldea de la hoja tiene una bestia en su interior, ¿eh? No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas. Bien, dímelo. Sep, ese mero. Varios Jounin tratan de hacerles el pare, pero estos son tan poderosos que sin mover un dedo siquiera, nuestro Jounin favorito se termina orinando en los pantalones, literal. Sasuke, que pasaba por ahí, se da cuenta que uno de estos tipos es nada más y nada menos que su hermano mayor. No. No. Por lo que se pone como loca, por fin podrá vengar a toda su familia y a todo su clan. Así que lo ataca con un chingo de chispitas, pero termina traposeado y usado como saco de boxeo. Es más, este suceso daría inicio a una gran cantidad de memes en las redes sociales. César está en casa. Hasta yo me uní al mame. Digo, cuando estaban por capturar a Naruto, llega la salvación, nuestro pervertido favorito, quien al parecer es tan poderoso que deciden no enfrentarse a él y escapar como perritos falderos. Básicamente quizás que se da cuenta que es un inútil bueno para nada, donde papi Naruto siempre tiene que salvarle el trasero. Nah, aquí va a ser Naruto más fuerte que yo, dice. Creo que no se dio cuenta que el anime se llama Naruto, no Sasuke. Pero bueno, igual lo reta a una batalla. Shira. Simba. Yuna. Mamá. ¡Burro! Y adivinen quién resultó ser más fuerte. No me digas, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas.
digas! Bien, dímelo. Sep, el protagonista. ¿Qué hijo de...? No, ya, suficiente, dice Sasuke. Creo que voy a ir con Orochimaru arrastrándome como él quería para que me dé más poder. Sí, eso haré. Y se va de la aldea. Sasuke, no te vayas, por favor, yo te amo. Oh, ¿cómo chinga Sakura? Naruto y sus amigos tratarían de traerlo de vuelta, pero en el camino se toparían con varios secuaces de Orochimaru, que no tienen importancia porque con ayuda del pelirrojo y sus hermanos, que ahora son buenos, logran derrotarlos. Además, no tengo tiempo para contártelo todo. Bueno, en realidad sí hay tiempo. Pero qué hueva editar un video de más de 20 minutos. Hola, ¿cómo estás? Lo único importante aquí son los vergazos que se van a dar Sasuke y Naruto con una animación bien culera en este valle. Vengadora a duras penas lograría vencer a Naruto y se largaría con Orochimaru en busca de más poder y venganza, ignorando las palabras de Don Ramón. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así terminaría la primera temporada de Naruto y comenzaría, lo digo en serio, cientos y cientos de capítulos de relleno, donde intentan quitarle la máscara a nuestro Jonin favorito, o donde Naruto se enamora de su acosadora, o donde incluso pelean con el Doctor Octopus, y un montón de capítulos sin sentido que, si quieres que te lo cuente, sígueme en Instagram y comenta aquí abajo, relleno de Naruto. Sí, ¿por qué no? Sakura se daría cuenta de la inútil que es y entrenaría con la quinta y nueva Hokage. ¿What? Ah, sí, no te dije. Pero resulta que esta tipa con un chingo de carisma antiguamente formó equipo con el pervertido y con Orochimaru. Eran tan poderosos que los llamaron los tres legendarios Sani. Pero Orochimaru se hizo malo. Oh, y Kabuto todo este tiempo fue su perrita más fiel. ¿Y recuerdan que les dije que el Bruce Lee de la salada ya no iba a volver a ser ninja? Pues al final sí. Pero no importa, porque en la segunda temporada se olvidarán completamente de él. A quien sí vamos a ver es a nuestro vago favorito Shikamaru, quien fue el único que aprobó los exámenes y se graduó como Chunin por sus movimientos super hiper mega calculados. Bueno, ya para terminar, Naruto se iría a entrenar con nuestro pervertido favorito por casi 3 largos años. La moraleja aquí es: no seas como Sakura y séle útil a la sociedad, porfa. Y hasta acá el video con F. ¡Furros! ¡Oye-san! ¿Furros? ¿En serio? ¡Zorro charlatán! Gracias a nuestros auspiciadores que no se saltan los anuncios y me etiquetan en Twitter. Saludos para Felipe Castillo. Hola, soy fan de Ricardo, también subo videos a YouTube y bla, 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 bla. Mi canal se llama Pipe Vlogs. Es de comedia y anime. Como el mío. Saludos para Dango Lover con Ugu. Otros gatos, bla, 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 sé lo que hiciste ayer, ¿qué? What? What? A ver, ¿qué hice ayer? A ver. Nada como siempre, tu vida apesta. ¡Tamario! Veo Red Bull, batalla de gallos, mato gigantes. Soy como Levi, mato gigantes. Saludos para Emi Chat 04. Mi nombre es Emily, me encanta dibujar y el chocolate. A Majin Buu también le gusta. MLB. No sé qué significa eso, pero... bendiciones para ti. Y por último, saludos para Min María Azukitar. Sol, Luna, gané. Army, fan de Ricardo Senpai, bice. Sexual Team. Escritor en proceso, la vida sin auriculares no es vida. Yo salgo de mi casa sin auriculares y estoy triste todo el día. Ricardo, vuelve a Ecuador, te amo. En serio quiero volver a Ecuador, ojalá este año si se pueda. Con fe, todo se puede. Y eso, gracias por todo. No te saltes los anuncios o este gatito morirá. Así que no seas malo y ayuda al gatito. Ay, si estás viendo esto... te amo. Ok, ya, perdón, yo me despido, XD y sayonara. Suscríbete al canal y dame muchos likes. Suscríbete al canal. ¡No te echo polvo, pica pica en los pantalones!